Espero que sean bastante bien, chicos. Les vengo trayendo una carrera de Lucky Block, chicos, sin mod, así como lo escuchan. Y pues nada, chicos, antes de todo les quería comentar de que este mapa lo tendrán en la descripción para que se lo descarguen. Pueden jugar con diferentes amigos debido a que tiene diferentes pistas. Y antes de todo les quería comentar de que también alguna red social del creador, que en este caso es IcyGamer5010, pues es básicamente el creador. Les trataré de dejar una red social de él en la descripción para que lo vayan a seguir. Y pues chicos, aquí están pues básicamente las reglas. Pues básicamente es lo de no usar hacks. Y pues dice que tampoco usa hacks para hacer el ¿cómo se dice? El spawn point. Así que pues chicos, vamos a seguir adelante. Y pues nada, espero que les guste, la verdad está súper padre. Por aquí podemos encontrar las diferentes cositas. Y pues nada, chicos, lo que tenemos que hacer aquí solamente es guardar pues punto aquí. Y lo que tenemos que hacer es agarrar un pico, si no estoy mal, aquí hay bastantes. Y ahora lo que tenemos que hacer, chicos, es quitar los bloques. Y esto pues básicamente está hecho mediante, como pueden ver ahí me dejó un pico con eficiencia. Y eso básicamente es un pistón. Sí, solamente es un pistón, chicos. Pero básicamente pues están programados para que funcionen así. Así que pues nada, espero que les guste. Y está bastante genial. Así que para nada, vamos a seguir adelante. Quitamos este y como pueden ver, a ver, este no salió nada. Vamos a seguir adelante, chicos. Y como les digo, en veces sale, en veces no. A ver, sí, creo que es por la dificultad, chicos. Por la dificultad, no tengo la dificultad máxima. Ok, ahora me tocó una asada. Como les digo, o sea, está bastante padre para lo que hicimos, jugar unas carreras con tu amigo. Aquí me salió pues básicamente un reloj. Y como les digo, o sea, solamente lo que tienen que hacer es ir rompiendo así los bloques. Y les van a ir saliendo cosas a lo random. En vez salen cosas malas, en vez salen cosas buenas. Y pues en lo que consiste, chicos, pues más que todas las cartas de Lucky Blocks, es de que al final pues hace un pequeño combate. Y también el que llegue primero también es el que gana. Y como les digo, está bastante padre. Por acá tenemos lo que viene siendo pues básicamente la meta. Y dice, aquí tenemos que pelear en esta área. Y pues nada, chicos, la verdad está bastante genial. Como les digo, o sea, si a ti te tocaron muchas cosas de armadura y cosas así, pues con esto vas a pelear. Y la verdad está bastante bien, o sea, me ha gustado bastante este, debido a que también, pues como les digo, es un mapa sin utilizar mods ni nada de eso. Y la verdad está bastante genial. Así que bueno, chicos, ya saben que el link del mapa en la descripción, igual que también alguna red social de creador para que lo vayan a apoyar. Y bueno, chicos, yo me despido, cuídense mucho. Adiós. Juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.